Victoria. Es que no quiero ni predicar, pero créame que la prédica está buenísima. Victoria, victoria. Rápidamente, porque el tiempo pasa. Te voy a hablar de cuatro características de la conquista. Cuando ayer hablaba con el apóstol y la profeta y me designaron una palabra, es la que tengo aquí puesta. Se llama dominio, santo Dios. Y eso que no estoy casada, imagínense. Y inmediatamente sentí que era el Señor hablándome por esta palabra. La palabra que les quiero compartir rápidamente, y no me voy a demorar porque siento que hay un mover profético, se llama victoria en tu punto más bajo. Dígalo conmigo, diga victoria en mi punto más bajo. Anoche el apóstol nos habló de Josué capítulo 1. Ese fue el inicio de este congreso y creo que fue fenomenal. No pudo haber un mejor inicio, porque en Josué capítulo 1 Dios se le revela a este joven Josué, ya no era tan joven, y le dice: mi siervo Moisés, tu mentor, tu pastor, quien te lideró por tantos años, murió. Y necesito que dejes de llorarlo, necesito que el pueblo deje de estar en luto y ahora se preparen, porque necesito que crucen el río Jordán y entren a la tierra prometida. La primera ciudad con la que se iban a enfrentar era Jericó. Jericó fue la primera ciudad que el pueblo tenía que vencer. Escúchame bien, si el pueblo no vencía en Jericó, no conquistarían la tierra. Si el pueblo no tomaba esa ciudad, no tenían chance de ganar todo el territorio que Dios les había prometido. La primera ciudad, la primera conquista, era demasiado importante para el plan de Dios con el pueblo. Por eso es que cuando Dios le dice a Josué: levántate y cruza este Jordán, le da una palabra, una promesa impresionante. Le dice: todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Pero esa no fue la promesa más grande. La promesa más grande es cuando le dice: y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Porque Dios no le dijo a Josué, ojo, Dios no le dijo: lo que hizo Moisés lo vas a hacer tú. No, le dijo fue: como estuve con Moisés, ahora estaré contigo. ¿Por qué es importante entender la diferencia, Juan Pablo? Porque Moisés fue un hombre demasiado grande. Moisés fue el hombre que se enfrentó al emperador más grande de la época, Faraón. Moisés fue el hombre que Dios usó para que su vara se convirtiera en serpiente y se comiera la serpiente de la vara de Faraón. Moisés fue el hombre que Dios usó para enviar 10 plagas a Egipto. Moisés fue el hombre que, cuando el pueblo sale la noche que salieron de Egipto, levanta la vara y el mar rojo se abre ante sus ojos. Moisés fue el hombre que Dios usó para que, cuando le hablara a la peña, aunque no le habló, la golpeó, saliera agua de la peña y pudiera beber el pueblo. Moisés fue el hombre que Dios usó para que, la Biblia dice que cuando descendía de hablar con Dios en el monte, le tenían que poner un velo sobre el rostro porque era demasiada la gloria que irradiaba y la gente no lo podía mirar a la cara. Ese era Moisés. Ese era el mentor de Josué. Esa era la generación anterior a la generación de Josué. Era una generación demasiado usada por Dios. Era una generación demasiado ungida. Era una generación que había visto los milagros del desierto. Era una generación que tenía tanto poder y tanta gloria, que me imagino al pobre Josué pensando: ¿cómo le voy a hacer yo? ¿Cómo le voy a hacer si yo no soy ni la mitad de lo que es Moisés? Y estamos aquí hoy como jóvenes. Y ayer, cuando el apóstol me dijo: llegó el tiempo de los jóvenes para el Ecuador, le dije: sí, Señor, llegó el momento de la generación de relevo, la generación que va a tomar la posta, que va a tomar el testimonio. Es la generación de Josué, es la generación de conquista, es la generación de avance, es la generación de territorio, es la generación de dominio. Pero escucha, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que yo miro las generaciones anteriores a nosotros en la fe y yo me asusto, porque yo digo: yo no tengo ni la mitad de lo que ellos tienen. Por ejemplo, yo soy nieto de pastor, hijo de pastor,
primo de pastor, sobrino de pastor, y hasta el perro de la casa era un pastor alemán. O sea, pastores por todo lado. Y cuando yo miro a mi abuelo, un apóstol en Colombia, 44 años de pastor en el ministerio, y miro todo lo que él ha hecho para el Señor y cómo Dios lo ha usado, yo lo miro y yo digo, yo no le llego ni a los talones a mi abuelo. Yo no tengo la sabiduría que él tiene. Yo no tengo todo eso que él hace. Pero me acuerdo un día que con mi abuelo estábamos firmando unos documentos. Él estaba firmando unos documentos para unas emisoras, unas radios que compró en Colombia. Nosotros llegamos a tener la cadena más grande de radios en todo Colombia, más de 45 radios. Todavía tenemos algunas, pero ahora Dios nos dijo, cambien a lo digital. Entonces empezamos a vender muchas de esas radios. Pero me acuerdo un día cuando él estaba firmando los documentos de la radio, y después le llegaron unos documentos de un proyecto de un templo, y también los firmó, y eran unos contratos que tenía que firmar. Yo estaba ahí con él, y cuando yo estaba ahí con él, él me miró y me dijo, si estos son mis desafíos, no me quiero imaginar cuáles serán los tuyos. Yo quedé así. Yo me siento como Josué. Me siento pequeño ante esa generación de patriarcas y apóstoles que Dios ha levantado. Sentimos como que no somos dignos, pero por eso es que Dios no dijo, lo que hizo Moisés lo vas a hacer tú. No, es imposible hacer lo que hizo Moisés. Es imposible hacer lo que los patriarcas, el apóstol Serrano, la profeta han alcanzado. Ellos son demasiado grandes en la fe. Dios dice, no vas a hacer lo que ellos hicieron, pero sí te doy una promesa mayor, y es que como estuve con ellos, estaré contigo. Si ellos vieron el Mar Rojo abrirse, tú verás a Jericó caer. Si ellos vieron a Faraón rendirse, tú verás la tierra prometida conquistada. Diga conmigo, el mismo Dios, pero diferentes desafíos. Entonces ahí, cuando Dios me dijo eso, me dijo, Juan Pablo, tú no tienes que hacer lo que tu abuelo hizo. Por eso llamé a tu abuelo cuando lo llamé. Por eso llamé a tu papá cuando lo llamé. A ti te llamé en otra época. Pero tienes una promesa, y es la misma promesa que tenemos todos los que estamos acá. El mismo Dios que estuvo con ellos, el mismo Dios que ha levantado al apóstol Maldonado, el mismo Dios que ha levantado hombres y mujeres en esta tierra y han hecho cosas impresionantes, es el mismo Dios que te va a levantar a ti. Ellos abrieron el Mar Rojo, nosotros cruzaremos el Jordán. Ellos vieron a Faraón caer, nosotros veremos a Jericó caer. Alguien tiene que entenderlo. Es el mismo Dios, diferentes desafíos, pero el mismo Dios. Alguien diga el mismo Dios. Alguien grite el mismo Dios. El mismo Dios. El mismo Dios que estuvo con ellos estará con nosotros. Santo Dios. Pero bueno, esa es la introducción. Ahora sí entro. Lo primero de lo que te quiero hablar es de la situación. Diga conmigo, la situación. ¿En qué situación estamos? Yo quiero ser muy claro de por qué Dios permitió que este congreso se hiciera este año y no el año pasado o el año anterior a ese, sino este año era el tiempo que Dios había designado para este congreso, que más que un evento, es un kairos proféticos. Kairos es la palabra griega para tiempo de Dios. Este es un tiempo profético, pero te quiero hablar de la situación. La situación es muy sencilla. Estamos en transición y conquista. Esa es la situación en la que estamos. Transición y conquista, donde hay hombres y mujeres de Dios que se han levantado en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en todo. Pero ellos están ya preparándose para empezar a pasar la antorcha. Todavía les quedan años. Uno mira al apóstol Luis y uno dice, Señor, todavía te demoras un buen tiempo, porque a este hombre le queda fuerza y años. Pero hay una realidad. Llegó el momento donde las generaciones se unan. Y la generación patriarca, es la que yo llamo la generación de patriarcas, de ancianos, no en su edad, sino en su sabiduría, le empiece a entregar la antorcha, la posta, a nosotros que somos la nueva generación. Esa es la situación. Entonces yo quiero que entiendas que esto Dios no solo lo está hablando en Ecuador, esto Dios lo está hablando en el mundo entero.
yo voy para Singapur el miércoles de esta semana que viene con la ayuda de Dios. Y allá, ya en Singapur, ¿dónde, pastor? Singapur. Allá también el Espíritu Santo, cuando pregunté qué están predicando ahorita en Singapur, me dijeron, están predicando de la transición generacional. Y yo dije, por todos los continentes el Espíritu Santo está diciendo lo mismo. Hay una generación que se está levantando. Llegó el tiempo de la conquista. Llegó el tiempo de tomar el territorio. Llegó el tiempo de tomar dominio. Llegó el tiempo de extendernos. Llegó el tiempo de ensancharnos. Llegó el tiempo de romper los límites y ver la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Pero escúchame muy bien. Toda conquista viene después de un sufrimiento. Toda conquista. Las conquistas no llegan en los buenos tiempos. Las conquistas no llegan cuando tú estás ahí todo chévere. En Colombia decimos bacano. ¿Qué hubo, bacano, parcero, bien o qué? Las conquistas llegan en los momentos de dolor. Josué acababa de perder a su mentor, a su padre espiritual, al que le enseñó todo lo que él sabía de la gloria y de la presencia de Dios. Lo acababa de perder. Y Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Yo sé que es duro, Josué, pero necesito que entiendas la situación en la que estás. Estás a punto de liderar a 2 millones de personas a la tierra que yo les prometí. Así que necesito que te seques un poco las lágrimas, Josué. Necesito que, aunque quizás no pares de llorar, está bien que sigas llorando. Y en esta mañana Dios le dice a alguien esto: está bien que todavía estés llorando por lo que vivió tu familia, por lo que vivió el ministerio. Está bien que todavía te afecte un poquito, pero necesito que te quites del polvo de las rodillas, te pongas en posición de guerra y te prepares para una conquista, porque hay una victoria que Dios tiene para ti. Pero número dos, voy rápido. Número dos, ¿qué necesitamos para una conquista? Necesitamos entender la situación. O sea, no estamos aquí para jugar. No estamos aquí para perder el tiempo. Yo no vine a Ecuador porque no tuviera nada mejor que hacer. Yo vine aquí y el Espíritu Santo abrió este espacio y determinó este tiempo porque hay una situación. Se llama transición y conquista. Y Dios está levantando en los países de América Latina y del mundo la nueva generación. Pero lo segundo que tenemos que entender para conquistar la tierra prometida no es solo la situación. Esta palabra es un poquito extraña. Casi nunca uno la escucha en una prédica. Pero se llama altitud. Diga conmigo: altitud. No es actitud, no. Es al con L. Altitud. Y alguno dirá: ¿y eso qué tiene que ver con la conquista? Tiene que ver que cuando Dios le dice a Josué: levántate tú y el pueblo y crucen el río Jordán. Uno lo lee muy fácil en la Biblia, pero me acuerdo que uno de mis maestros en el seminario bíblico siempre me dijo: Juan Pablo, cuando vayas a predicar, busca un bendito mapa y ubícate en el mapa. Entonces, cuando yo estaba preparando esta palabra, yo dije: el mapa, necesito un mapa. Necesito ver cómo era esto de la tierra y el territorio y el desierto y la tierra prometida y el río Jordán. Y entonces encontré un mapa. Pero este mapa no era solo un mapa geográfico, era un mapa de altura. Porque el pueblo, cuando estaba en el desierto, estaba en una altura de aproximadamente 1300 metros de altura. El río Jordán, en el lugar donde se cree que el pueblo lo cruzó, quedaba casi cerca al Mar Muerto. Y el Mar Muerto es el lugar más bajo sobre la tierra. No hay un lugar, no hay un punto más bajo que el Mar Muerto. Entonces, cuando el pueblo tiene que cruzar el río Jordán, el pueblo tuvo que cambiar de altitud. Y no sé si tienen el video. Quiero que miren. A su mano derecha van a ver una flechita verde que se empieza a mover, donde dice Monte Nebo. Monte Nebo fue donde Dios enterró a Moisés. Ese era el desierto. Y el pueblo tuvo que empezar a bajar y a descender hasta llegar. Ahí dice Mar Muerto, pero en realidad era el río Jordán. Cruzar el río Jordán. Y después de haber cruzado el río Jordán, comenzaban a subir. Y la primera ciudad que se tenían que encontrar era Jericó. Así que toda la conquista fue de subida. Toda la conquista fue de subida. Pero antes de subir en Dios, primero hay que bajar.
vez de subir, Dios te pone a bajar. Entonces, mira esto. Donde el pueblo estaba aproximadamente acá en el desierto, eran casi 1200 metros de altura. Cuando bajaron hasta el río Jordán, aquí a mano izquierda, dice menos 304 metros. Así, esa era la altura donde estaba el río Jordán. O sea, la diferencia, lo que el pueblo tuvo que bajar, eran casi kilómetro y medio, 1500 metros de bajada. Imagínense a jóvenes, a papás, mamás, ancianos, ancianas, bajando para poder llegar al río Jordán. No era una tarea fácil. Quizás algunos se resbalaron en el proceso. Quizás algunos no aguantaron, porque a veces es más fácil subir que bajar. A veces bajar cuesta un poquito más, porque aunque parece más fácil, pero es más peligroso bajar, porque te puedes desembocar y caer y matar. El pueblo tuvo que bajar kilómetro y medio para cruzar el río. Y esto fue lo que el Señor me dijo: el 2019 para muchos ha sido un año de descender, de bajar. Ha sido un año donde has perdido cosas. Ha sido un año donde tú dices: pero no siento la victoria. Yo pensé que esto iba a ser hacia la cima, pero me siento, Juan Pablo, como que voy de picada para abajo. Es que primero hay que bajar, primero hay que descender. Y cuando desciendes, cuando te humillas delante de Dios, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, dice la palabra. Cuando te humillas, cuando desciendes, Dios te exalta y Dios te levanta. Escúchame muy bien, la palabra Jordán, porque tenían que cruzar el río Jordán. La palabra Jordán en hebreo, Yarden, significa descender, significa bajar. Por eso es que antes de una gran conquista hay una gran pérdida, hay un gran dolor. Es como que te fuiste al piso, pero Dios dice: te necesitaba allá abajo para que fueras humilde y entendieras que de aquí para arriba el que te llevo soy yo, de aquí para arriba el que te engrandezco soy yo. De aquí para arriba no es en tus fuerzas, no es en tu sabiduría, no es en tu teología o tus diplomas, no. De aquí para arriba es en mi fuerza. Altitud, diga conmigo altitud. Por eso es que me encontré una vez un empresario que me dijo: ay, pastor Juan Pablo, cuando estaba en el mundo me iba mejor. Y le dije: ¿cómo así? Me dijo: sí, cuando estaba en el mundo, el negocio prosperaba, todo me salía bien. Me convertí a Cristo y empecé a perderlo todo. Yo decía: pero qué evangelio tan raro es ese. Hasta que Dios me explicó y me dijo: cuando una persona está aferrada a algo, yo necesito que pierda ese algo, yo necesito que baje, yo necesito humillarlo, yo necesito quitarle todo lo que esa persona, todo en lo que esa persona confía, para que cuando esté bien pianito, bien humilde, entonces haga lo que dice el salmista en el Salmo 121, cuando dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No de un banco, no de un jefe, no de una empresa, ni siquiera de una iglesia. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo vine a decirle hoy a alguien en Ecuador: quizás tuviste que bajar, pero no te preocupes, no vas a seguir de bajada. Esto va a empezar a subir, esto va a empezar a elevarse. Dios te va a empezar a promover, Dios te va a empezar a exaltar. Por eso Dios le dijo a Josué: hoy yo te voy a exaltar delante de los ojos del pueblo. Siéntese, siéntese. ¿Qué cosas has tenido que perder? ¿Qué relaciones has tenido que perder? ¿Qué hábitos has tenido que perder para poder cruzar el Jordán? Las grandes conquistas comienzan con grandes sufrimientos, con momentos de dolor.
Imagínense, acababan de perder a su líder, Moisés, y ahora tenían que bajar kilómetro y medio. Era incómodo, pero valió la pena. Porque cuando llegaron al borde del río Jordán, Dios hizo algo que nunca se le olvidaría a esa generación. Porque escúcheme muy bien, la generación que salió de Egipto no fue la generación que entró en la tierra. La generación que salió de Egipto murió en el desierto porque no le creyeron a Dios. Solo hubo dos personas de esa generación que salieron de Egipto que entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. Dos. De 2 millones de personas que salieron de Egipto, solamente 2 hombres entraron a la tierra. Todos los demás que salieron de Egipto, todos esos abuelitos, papás, todos ellos que duraron 40 años dando vueltas en el desierto, murieron en el desierto porque no creyeron, dice Hebreos. No creyeron la palabra que Dios les dio. Entonces, la generación que entró a la tierra prometida, ellos no vieron cómo se abrió el Mar Rojo. Ellos no estuvieron ahí. Ellos nacieron en el desierto, fueron criados en el desierto. Entonces Dios dijo: necesito que, así como sus papás pasaron por el Mar Rojo y vieron cómo yo lo abrí, a estos quizás no les toca el Mar Rojo, pero sí les va a tocar el río Jordán. Y el mismo Dios que abrió el Mar Rojo abrió el río Jordán, y esa generación cruzó en seco. Pero escúchame, escúchame, aquí viene lo más importante. No solo es importante la situación y la altitud. Lo tercero que yo te quiero hablar, y ya voy terminando, si ¿sí ve que le dije que esto era rápido? Dios bendiga. La Biblia dice: bienaventurados los que predican corto, porque los volverán a invitar, dice la palabra del Señor. Amén. Escuche, lo tercero de lo que te quiero hablar se llama la temporada. Di conmigo: la temporada. Josué capítulo 3 versículo 15. El pueblo llega al borde del río Jordán. Lo tenían que cruzar, pero la temporada en la que lo cruzaron es demasiado importante. Si usted no agarra nada más de la prédica, agarre esto. Dice Josué 3:15: cuando los que llevaban el arca entraron en el río Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Y en la Reina Valera hay un paréntesis. Hay un paréntesis ahí. Yo hoy te voy a predicar de un paréntesis, porque el paréntesis dice: el río Jordán suele desbordarse por todas sus orillas durante el tiempo de la cosecha. Entonces, escucha esto. Dios le dice al pueblo: los sacerdotes van a ir adelante, el pueblo va a ir detrás, y van a cruzar el río Jordán. Pero no lo cruzaron en agosto, no lo cruzaron en septiembre, no lo cruzaron en noviembre. Lo cruzaron en lo que se cree que fue la temporada de marzo a mayo en nuestro calendario. Marzo a mayo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque dice ahí que cuando ellos cruzaron el río Jordán estaba desbordado, porque era el tiempo de la cosecha, dice ahí. Y la cosecha en Israel se da en la primavera, y la primavera en Israel siempre es en los meses de marzo a mayo en nuestro calendario greco-romano. Ese es el tiempo de la cosecha. Y entonces, cuando yo leí, claro, cuando uno lee la Biblia rápido, uno no se da cuenta de estos detallitos, pero ahí es donde está el código. Como diría un amigo mío, pastor de República Dominicana, ahí te va un código. El código aquí es que cuando el pueblo fue a cruzar el río Jordán, la temporada en la que lo cruzaron era una temporada donde el río estaba crecido. Entonces, si en una temporada normal el río tenía 100 metros de anchura, tenían que cruzar 100 metros. En la temporada en la que ellos lo cruzaron, el río estaba desbordado, el río se había crecido, se había elevado. Entonces, lo que antes eran 100 metros, ahora eran 300 metros de camino, porque el río estaba grande, el río se había crecido, el río se había desbordado.
Y yo le dije: Señor, ¿eso qué tiene que ver con la conquista? ¿Por qué es importante la temporada en la que ellos cruzaron el río? Y el Señor me dijo: porque la temporada en la que ellos cruzaron el río era una temporada más difícil que cualquier otra temporada. Si ellos hubieran cruzado el río en los meses de septiembre, octubre, noviembre, el río estaba angosto, el río era fácil de cruzar. Pero como lo cruzaron entre marzo y mayo, el río estaba enorme, el río era más difícil de cruzar. Y entonces ahí fue cuando el Señor me habló y me dijo: Juan Pablo, si el río se desborda, si el problema se hace más grande, si antes tenías una enfermedad chiquita, ahora tienes es un cáncer. Si antes era algo manejable, ahora las cosas se te salieron de control. Cuando el río se desborda, es tiempo de cosecha. El río se desborda en el tiempo de cosecha. Alguien aplauda a Dios en esta mañana. Tiempo de cosecha. Entonces mira, cuando el río se desbordaba, era la señal de que había llegado la cosecha. Espíritu Santo. Dios hubiera podido llevar el pueblo a cruzar el río en una temporada más fácil. Pero si hubiera sido una temporada más fácil, no hubieran tenido cosecha. Y tú a veces le preguntas a Dios: ¿por qué me toca vivir lo que estoy viviendo? ¿Por qué en esta temporada? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas lágrimas? ¿Por qué hay tantas situaciones que no puedo controlar? ¿Por qué el río que era chiquitico ahora se desbordó? Ahora es un problema, ahora es un gigante de un tamaño desproporcional que yo no creo que pueda enfrentar. Dios dice: necesito que el río se desborde, porque si el río se desborda, es mi señal de que tienes una cosecha. Tienes una cosecha. Yo vine a profetizarle a alguien aquí en Ecuador: si el río se ha desbordado, es porque estás en la temporada de tu cosecha. Hay una cosecha enorme, hay una cosecha gigante. Mire, si yo les hubiera dicho que Dios les iba a dar $1,000,000 a cada uno, creo que se hubieran parado todos a gritar y aplaudir. Pero yo te estoy diciendo que algo más grande que el dinero es que Dios te da cosecha. Dios va a enviar su provisión. Dios va a abrir los cielos a tu favor. No hay río que te pueda detener. Hay una cosecha. Por eso entendí por qué ayer en el restaurante el apóstol me dijo: siento que llegó el tiempo de los jóvenes. Y ahí mismo el Espíritu Santo me habló y me dijo: la cosecha, llegó el tiempo de la cosecha. Todo lo que has sembrado por años, todo lo que has orado por años, apóstol y profeta, todo lo que han creído, todas las traiciones, todos los sufrimientos, todo el dolor, todo lo que han vivido, Dios dice: es la señal que llegó la cosecha más grande que Ecuador ha visto. Alguien alabe a Dios por la cosecha. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. Hay cosecha. Hay cosecha. Hay cosecha para este país. Siéntese, siéntese un momento. Diga conmigo: cosecha. El problema de la cosecha es que la cosecha no se recoge sola. Hay que trabajar. Si tú le preguntas a un agricultor: ¿cuál es la temporada más fácil? Él te dirá: la de la siembra. Esa es la fácil. Si tú le preguntas a un agricultor: ¿cuál es la temporada de mayor trabajo? Él te dirá: la cosecha. Es cuando más temprano te levantas y más tarde te acuestas. Porque la cosecha no se recoge sola. Hay que trabajar. Hay que recoger la cosecha. Palabra y poder, prepárate, porque lo que te viene es trabajo. Porque serán miles y miles y miles de jóvenes que hay que discipular, que hay que pastorear, que hay que bautizar, que hay que liberar. Ya no serán cientos, ahora serán miles, porque llegó la cosecha. Llegó la cosecha.
Siéntese. ¿Alguien está recibiendo lo que yo le estoy diciendo? Ahora, yo podría dejarlo ahí, pero es que como a mí, este libro me apasiona tanto. Yo decía, Señor, ¿a qué te refieres con cosecha? Israel cruzó el río Jordán en el tiempo de la cosecha. Por eso el río estaba desbordado. Por eso era más difícil cruzarlo. Por eso has vivido lo que has vivido este año. Porque hay una cosecha. Te lo pongo de esta manera: el diablo más ataca cuando es tiempo de cosecha. Por eso es que, escuche, por eso es que en Mateo capítulo 13, cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, el diablo nunca detuvo el sembrador de sembrar la semilla. El diablo no te ataca cuando tú estás sembrando, pero en el momento que esa semilla cae y va a empezar a dar fruto, ahí es que el diablo viene, porque el diablo más ataca cuando es tiempo de cosecha. Ay, pastor Juan Pablo, yo estoy viviendo muchos ataques del diablo. Despiértate, cabezón, y entiende: si el diablo te está atacando, es porque hay una cosecha en el suelo, hay una cosecha en la tierra, hay una cosecha que Dios te está entregando en tus manos. Mire al vecino y dígale: recoge tu cosecha. Mire al otro vecino, al que conscientemente ignoró, y también sonríale y dígale: recoge tu cosecha. Entonces yo creo que el tiempo se me fue, pero tengo algunos minuticos más. Gracias. Yo le dije al Señor: Señor, ok, cosecha. Y no me tomes a mal lo que te voy a decir. Cualquier otro que lee la Biblia llega hasta ahí. Ah, cosecha, amén, gloria a Dios, ya, chao. Pero yo dije: no, yo quiero ir más profundo. Siempre que leas este santo libro, ve más profundo de lo que ahí está escrito. Deja que el Espíritu Santo te lleve más. Yo le dije: Señor, ¿qué cosecha? ¿Cuál cosecha? Y entonces el Señor me llevó a las fiestas. En Israel hay 7 fiestas en el año, pero hay 3 fiestas que ocurren en el tiempo de la cosecha. ¿Está listo? 3 fiestas que ocurrieron en ese tiempo. De hecho, cuando Israel cruzó el Jordán, celebró la primera, la fiesta de las primicias. Santo, ya, cálmate, Juan Pablo, cálmate. Santo Dios. Escuche, diga conmigo: 3 fiestas que ocurren en el tiempo de la cosecha. Número 1, Pascua. Número 2, panes sin levadura. Y número 3, primicias. Esas son las 3 fiestas que Israel tenía que celebrar, que Dios le dio en Levítico capítulo 25. Israel tenía que celebrar en el tiempo de la cosecha, en la temporada de la cosecha: primicias, panes sin levadura y la Pascua. ¿Qué significa proféticamente? Yo sé que usted se lo sabe, pero solo se lo quiero recordar. Pascua representa salvación. Pascua era cuando el ángel de la muerte, Dios lo envió para recorrer la tierra de Egipto, pero el pueblo de Israel puso sangre en las puertas y en los dinteles de la casa, y el ángel de la muerte pasó por encima de esa casa, no entró a la casa. Eso significa Pascua. En hebreo, Pesach significa Passover, pasar por encima. El ángel de la muerte no entró a la casa, el ángel de la muerte pasó por encima. Pascua significa salvación. Dios le salvó la vida al pueblo que estaba en Egipto por el pacto que tenía con ellos. Panes sin levadura. En la Biblia, la levadura representa el pecado. Eso representa la levadura. Por eso es que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le dice a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, los pobres discípulos no agarraron la onda. No entendieron lo que Jesús les quería decir. Ellos dijeron: ay, nos está regañando porque no trajimos pan. Pero lo que Jesús les estaba diciendo es: cuídense del pecado de hipocresía de los fariseos. Entonces, la fiesta de panes sin levadura
levadura. Déjeme que yo me goce aquí, santo Dios. Es lo que anoche el apóstol predicó. Panes sin levadura representa santidad y consagración. Dios dice: yo voy a quitar la levadura de mi pueblo, yo voy a quitar el pecado de en medio de mi pueblo. Yo vengo en estos últimos tiempos por una novia santa, por una novia sin mancha, por una iglesia consagrada. Y número 3, primicias. ¿Qué significa la fiesta de las primicias? ¿Qué representa? Ah, esta está buenísima. 3 cosas. La fiesta de las primicias era cuando el pueblo de la cosecha, el pueblo le tenía que dar a Dios los primeros frutos de la cosecha. Las primicias. Y la fiesta de las primicias ocurrían 3 cosas. Número 1, protección. Dios protegía toda la cosecha del resto del año. Si el pueblo era lo suficientemente fiel para darle a Dios la primicia, los primeros frutos, Dios dice: todo el resto de tu cosecha está protegida por mí. Pero número 2, la fiesta de las primicias representaba abundancia. Cuando el pueblo traía las primicias, se desataba una abundancia en la tierra. Al pueblo nunca le iba a faltar nada. Tan grande era la abundancia del pueblo que cada 7 años tenían que dejar descansar la tierra. Cada 7 años no podían por un año cultivar la tierra en el año de descanso, en el año de reposo. Entonces por 6 años Dios daba tanta abundancia al pueblo que en el 7º año, que no cultivaban nada, les alcanzaba la comida del año anterior porque tenían demasiada abundancia. Pero número 3, número 3, lo tercero que representa la fiesta de las primicias, yo nunca lo había entendido hasta que leí Primera de Corintios capítulo 15, cuando Pablo habla de la resurrección y Pablo dice: miren, quiero decirles un misterio. Nosotros todos los que morimos en Cristo algún día vamos a resucitar, porque Cristo es la primicia de los que duermen. Y después me enteré, esto te va a volar el cerebro, Jesús murió un viernes, ojo, Jesús murió un viernes en la fiesta de la Pascua. Estuvo enterrado un sábado cuando empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Pero el domingo cuando resucitó era domingo de primicias. Era domingo de primicias. Las primicias hablan de resurrección. Dios te va a resucitar. Dios va a resucitar lo que estaba muerto. Alguien grite resurrección. Oh. Entonces, ya voy terminando. Cuando yo te digo a ti que estamos en una temporada de cosecha, que el río se desbordó, que la situación se volvió muy difícil, es porque Dios va a traer salvación, es porque Dios va a traer consagración, es porque Dios va a traer protección, abundancia y resurrección. Esa es la cosecha. Palabra y poder, la cosecha de salvación más grande, la cosecha de consagración más grande, jóvenes consagrados, y la cosecha de protección, abundancia y resurrección. Todo lo que entra a esta iglesia va a resucitar, todo lo que entra a este ministerio va a resucitar, porque hay primicias por Jesús. Por eso es que anoche yo le dije al apóstol, anoche cuando entré aquí y vi todo esto, el Señor me dijo: este congreso es la primicia. Este congreso es la primicia. El año entrante no van a caber aquí. El año entrante hay que hacerlo en otro lado. Hay una cosecha. Hay una cosecha. Vamos, sueltes en esas lenguas. Hablen otras lenguas. Hablen otras lenguas. Vamos, sherere, carriama, cotere. Vamos, rama, masherere, lebrei, carriama, cota. Y rama, masherere, lebrei, carriama, cota. Hay una cosecha. Hay una cosecha. Hay una cosecha. Yo profetizo esa cosecha. Vamos, rebebebe, sherere, lebrei, quendara, la braica. Vamos, vamos, suéltate, suéltate en el espíritu. Vamos, ora, ora en el espíritu. Hay una cosecha. Hay una cosecha. Oh, rebebebe, sherere, lebrei, quendara, la braica.
Rakanda. Y Riamama Shetere Lebrekembere Kembiri Shetere Lebroa. Y Ramakande Lebreka Riamakata. Yo llamo a los jóvenes. Yo llamo a los jóvenes del norte. Yo llamo a los jóvenes del sur, del oriente, del occidente. Venga, 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 venga la cosecha. Venga la cosecha. Oh, Rababa Sherele. Profetiza, profetiza, profetiza la cosecha, profetiza la cosecha. Hombre de Bechete, de Lebreika, de Amacate, de Lebreika, de Amacota. Recojo la cosecha, recojo la cosecha. Oh, yeah, yeah. Ya es tiempo, temporada llegó. Recojo la cosecha, recojo la cosecha. Ya es tiempo, el fruto está listo. Ya es tiempo, 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 ya es tiempo de la cosecha. Ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo de la victoria, victoria, victoria. Viene una cosecha, viene una cosecha. Viene, 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 viene. Yo veo aviones aterrizando en Quito. Aviones, aviones trayendo jóvenes de toda América Latina. Aviones trayendo jóvenes de Ecuador, de Perú, de Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana. Viene, viene la cosecha. Del este y oeste, viene, viene la cosecha, viene la cosecha, viene la cosecha, del norte, del sur, del este y oeste, cosecha.